estamos con una gran artista, una gran amiga del arte, como es Jamie Alemán. Mucho gusto, Jamie, esta mañana de acuarela. Quiero escuchar tus saludos para toda la radio del pueblo, para todos los amigos que gustan del arte. Muy buenos días, Carlos Alberto. Gracias por habernos convocado. Muchas gracias a Radio El Pueblo. Acá estamos felices, pintando, saliendo después de muchísimo tiempo. Realmente es maravilloso poder salir, ¿no? Es un poco, como tú decías, salir del encierro, ¿no? Entonces ver la ciudad con otros ojos, pintar en el mismo sitio es realmente maravilloso. Es otra sensación, ¿no? Estás en comunión con la naturaleza, ¿no? Con la ciudad, el perfil de la ciudad, ¿no? Vas dibujándolo, vas queriéndolo, vas pintando. Que estudiaba en la universidad, yo estudié arquitectura y en aquellos tiempos, no muy lejanos, había huelgas, entonces yo averigué a ver quiénes eran los pintores de ese tiempo, ¿no? Estaba Mauro Castillo, Víctor Pulpo, bueno, fui a ambos talleres, me fascinó la acuarela y salíamos a pintar con Mauro, me acuerdo, a las 6 de la mañana. Íbamos ahí a un paisaje, él con su caballete, y me ponía una piedra al lado suyo y me decía: vas a hacer todo lo que yo haya, tienes que aprender todo. ¿Dónde nació ese gusto por pintar? Yo creo que desde siempre, desde el colegio, ¿no? Bueno, la universidad es... Ahí es donde empecé realmente, ¿no? 20 años más o menos, después, bueno, me puse a trabajar de arquitecto. Entonces tenía esa disyuntiva, ¿no? Arte, arquitectura. Por fin me casé con Lolo, que es poeta. Me dijo: bueno, a ti te gusta el arte, ¿no? Así que vamos. Hubo un taller de acuarela del maestro Evaristo, así que me puse ahí y reinicié nuevamente, ¿no? Eran etapas, ¿no? Una etapa trabajaba, entonces dejaba de pintar y reinicié más o menos en los 2000, el año 2000 aproximadamente, ¿no? Que hice un individual y el tema era toda la familia, ¿no? Entonces sí, me motivó bastante mi esposo, mi familia. Saludos para Radio El Pueblo. Y para todos los amigos del grupo Art Amigos de la Acuarela. Un saludo especial para Radio Pueblo, gracias por auspiciarnos, por estar siguiéndonos. Gracias, Carlos Alberto, a tu entusiasmo, ¿no? Y para los jóvenes, sientan pasión por cualquier cosa que quisieran realizar, sobre todo si van a pintar, la pasión te motiva, ¿no? O sea, tienes que sentir eso para seguir adelante, ¿no? Muchas gracias.